Hey, muy buenas a todos, chicos y chicas de YouTube. Yo soy Slayer, sean bienvenidos a este canal. Bueno, chicos, esta vez estamos aquí en una nueva partida de White Rift. Esta vez se la vengo a traer de una partida con Brown. O sea, vamos a jugar soporte en esta vuelta. Soporte, tanque, como ustedes quieran decir, pero vamos a jugar soporte. Y vamos allá de una vez. Ok, vale, estamos aquí ya listos, nítidos. Bueno, vamos a empezar armando nuestra madre. Vamos a ir a la línea de dúo, o sea, la línea del dragón. Vamos a ir directamente con Saya. O sea, el objetivo va a ser, como ella ya dice, nuestro objetivo va a ser fedearla hasta decir ya. Vamos a empezar armándonos la primera habilidad. Bueno, como primera habilidad nos vamos a poner la tercera, que es el escudo. Recordemos que nosotros vamos a ser el tanque o el soporte de ella. Vamos allá, espérate. Ok, vale. Nos toca pelear contra una Jinx y una Nami. Bueno, Nami está bastante fuerte, en verdad, como soporte. Molesta bastante cuando te empieza a subir para arriba con la burbujita esa que tira. O sea, vamos a tener que mantener un poco la distancia. Mira, ahora mismo nuestra Saya está haciéndolo bastante bien. Espérate. No, espérate. Vamos a calmarnos un poco. Ok, vamos a cubrirla ahí. Puede que nos podamos llevar la primera kill rápido ahora mismo. Espérate, si le doy un golpe, ahí está. La empezamos a congelar. Primera kill, vale. Vale, vale, vale. Eso me... Ah, no, no. Bueno, primera kill para ella, porque ya esta es la segunda kill para nuestro equipo. No. Ok, vamos a farmear tranquilo. Vamos a ayudarla a darle un par de golpes a la torre ahora. Y vamos a curar... Bueno, a quitarnos un poco los minions de encima, que nos están molestando. Y vamos a ver qué es lo que con esto. Espérate. Ok, vienen. Ven, ponte detrás de mí, concho, que no queremos que te maten. O sea, si fedeamos a Saya ahora mismo, miren el daño que ese personaje puede causar ahora mismo. Aunque estemos iniciando, si la fedeamos un poquito más, ella jode bastante. Nos vamos a llevar a esta de una vez. Porque este personaje sirve pila para defender, porque la segunda habilidad lo que sirve para eso, para otorgarle un escudo al equipo, o sea, a nuestro compañero. Y espérate, que aquí se vuelve una kill. Ahí está, vale. Vale, nos ponemos aquí. Mierda. El autopuntado le terminé dando el cosa. Vamos a ver si Saya se lo hace directamente. Nada, se le escapó la Nami. Pero nosotros aparecemos ahora. Vamos a marcarle que se retire. Porque como nosotros no estamos ahí, se le puede complicar si el jungle enemigo gankea. Porque sin mí la van a joder bastante y no tiene mucha vida. Vale, yo lo pongo así, en modo automático directamente, y yo nada más tengo que tocar el mapa y que vaya solo el personaje. Y así yo me ahorro el estar cansándome los dedos. Espérate, ok, ponemos eso aquí, tiramos esto aquí de una vez y vamos para allá a ver qué se cuece por aquí. Vale, ella está allá abajo, así que vamos allá. O sea, el chiste de esto, no importa que uno muera mucho, aquí no se busca kill cuando uno juega de soporte, uno es... hacer que el otro se fede. Nosotros podemos morir cuantas veces sea necesaria. El chiste es que nosotros tenemos que hacer que el otro se fede. O sea, nuestro ADC. Espérate. Ok, ahí está, nice. Vale, pero miren el daño que ese personaje pega de por Dios. Qué daño, los rotos que está el personaje. No, yo tengo que traerle una partida a ustedes con Saya, en verdad. Tengo que traer una partida con ese personaje. Miren otra aquí. Ahí viene otra aquí. Vale, vale. Sin querer me la robe, pero... Eso fue un KS innecesario, pero fue sin querer, no fue a propósito. Yo pensaba que ese golpe que yo le iba a dar no le iba a hacer mucho daño. Pero por lo visto le desinstalé el juego con un trompón nada más. Vale, vamos a quitar nuestra madre. Pulseamos la línea y vamos a romperle esto directamente para eso. Para evitar que esta pana tengan con qué curarse. Ok, ahí viene la Oriana. Vale, no, vale, nos salimos de ahí. Espérate, echen para allá, concho. O sea, ya, mantén tu distancia, que no tengo habilidades. Mantén tu distancia, de por Dios. Ah, vámonos de aquí, espérate. Bueno, valimos madre. Bueno, pero por lo menos tenemos la madre esta, ya tenemos el primer ítem ya. Así que vamos a ver qué es lo que se cuesta allá arriba antes que no tumben la torre. Bueno, chicos, ya saben que si les está gustando pueden darle like, suscribirse y compartirlo para más. Eso se lo agradecería bastante. A ver, y darle mucho y agradecerle por el... Espérate. Ok, me vuelvo una kill. Vamos a cubrirla aquí en lo que ya mata a ese personaje, a Jinx.
Vale, nos vamos a quitar directamente a su... Ahí está, vale. Nice. Gigi. Ah, lo que le sigue diciendo, agradecerle el apoyo que tuvo el video de Akali con... De... Yo pensaba que no le iba a gustar, pero sí, veo que le ha recibido. Si sigo viendo que le sigue gustando, que le siga trayendo League of Legends, yo le seguiré trayendo LOLcito, sin mucho problema y sin nada. Sí, yo le traeré LOLcito, un par de partiditas cómodas. Espérate, espérate, déjame salir de aquí. Ahí, ahí está. Vale. Vale, esa torre está en el suelo ya. Nosotros la tumbamos y vámonos de aquí directamente ya. Vamos a comprar esos ítems. Vale, a ver, tomamos minuto 5 y ya dominamos nuestra línea. Ya le quitamos una torre. Vamos bastante bien. Vamos a tratar de hacernos el dragón. Bueno, nosotros no. Vamos a marcar que vayan para el dragón para nosotros soportearlo. Porque ya nosotros tumbamos línea. Tumbamos la primera torre. O sea, en verdad yo lo encuentro así. Pero no sé si solamente soy yo. Pero el rol de ese tanque o soporte, como ustedes quieran decirle, es bastante sencillo, en verdad. Uno no tiene que bregar mucho en este rol, en el juego. Uno nada más tiene que asegurarse que su ADC esté fedeadísimo hasta decir basta. Y ponerse como yo, así, a cubrirlo de cualquier golpe o cualquier vaina. Mira, mira, mantén tu distancia, muchacha. Espérate, deben irse para allá. Que ya estoy viendo yo aquí problemas. No, 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 no. Espérense. No, no, no. Aléjense de eso. Vale, vale. Vale, vale. Están echando para atrás. Vale, ralentizamos a este. Y nos acercamos aquí. Vale, ahora que se está armando lo bueno. Llegó la Cali. Vale, ahí está. Se fue ese. La nave se escapa. La nave se escapa. No, no. Se escapó. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Van a ayudar aquí a pusear la línea. Y ya. Vale, nos brincamos encima. O sea, porque me gusta mucho, una de las cosas de la habilidad que me gusta es la segunda, es porque te sirve pila para salvarte de cualquier problema. O sea, te vienen cayendo atrás y tú, un minion o algún aliado tuyo te acerca, tú nada más, básicamente palpadea para arriba de tu compañero y easy. Miren, ahí están, vale, otra kill, se la llevó, nice. Me está gustando lo que estoy viendo, pero yo estoy pegando pila, así como ustedes me ven. Ya, pues tú estás viendo eso básico, yo le pego un básico y le pego nada más con la primera. Y el daño que le estoy haciendo, y eso que nada más tengo un ítem. O sea, un ítem que es lo que se... Y ya, eso es lo único que yo tengo, un ítem. Y miren el daño que este personaje implica. Así, fácilmente. O sea, uno fácilmente le hace caerse al enemigo. Al compañero, sin uno querer. Ahí está, nos ponemos adelante de esto. Aquí hay que sacrificarnos, aunque nos maten. Vale, vale. Vamos a ver si ahora ellos mismos se la llevan a la kill. ¿Pudimos hacer algo de daño? Vale, se llevan esa. No, no, no. Y se llevan la otra. Esta Saya está saliendo rotísima en esta vuelta. Y esto es clasificatoria. O sea, GG. Cuando a mí me dicen, bueno, tu rol va a ser tu rol va a ser soporte porque ya hay ADC. Me toca a mí entonces jugar con este personaje. Porque para mí, a mi parecer, este es uno de los mejores soportes que hay para el juego. Vale. Ok, yo puse esos guard ahí para mantener full de visión en esta zona, que cuando el dragón aparezca, nosotros vamos a estar nítido. Lo vamos a ver de una vez. Vale, está la Jin está aquí. Vamos a ver si viene alguien para acá, pero no. Por lo visto no viene nadie, así que vamos a ver qué podemos ayudar aquí abajo. Vale, ahí tenemos a Cosa. A Nami con poca vida. Nah, saltar ahí sería un suicidio. Vamos a tumbar torre. Bueno, a tumbar o hacerle el máximo daño que podamos ahora. Eche para allá, muchachón, y qué lo que es. Hay que tener mucho cuidado con Orianna. Orianna revienta fácilmente. Está rotísimo ese personaje. Y un control de masa que tiene la loca. Oye, insoportable. Vale, si le doy con esto. Espérate. Ahí está, la levantamos. Vamos allá. Vamos, pégale, pégale. Ahí está, nice. Echamos para atrás. Ay, no, 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 no. Ay, 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 ella para atrás, vete. Ay, espérate. No, no, pero vete. Mira, yo te digo a ti. Es que hay veces que no, como que se llenan de emoción y no se quieren ir. Ah. Vale. Ok. Es que yo le dije a ella que tenía que irse, pero.
O sea, ustedes vieron la salvada que yo le di y ella se quedó ahí como quiera siguiendo atacando. Si ella ve que yo estoy atacando, vete, porque tú eres la que tiene poca vida. Tú eres la que no puedes morir mucho. Y como quiera. Pero nada. Por lo menos va muy bien ella. Y nosotros vamos muy bien de asistencia. Llevamos 11 asistencia. Estamos haciendo nuestro trabajo a la perfección. Este dragón no lo vamos a sacar, seguro que sí. Porque no estoy viendo ningún enemigo cerca. Están toditos lejos. El doctor Mundo está allá abajo haciendo un destrozo y que nadie está yendo para allá. Posiblemente perdamos esa torre. Pero el dragón es nuestro. Vamos a ver si yo llego allá abajo, a ver si puedo pusear un poco esa línea. Y con pusear me refiero a limpiarla, básicamente, porque tienen que haber un reguero de minion. Vale, el heraldo lo tiraron ahí. Nosotros vamos a tirar la madre aquí. A ver. De todo el mundo yo creo que ya se fue de aquí, porque yo creo que no va a ser tan idiota para joder mucho, vale. Nos pondremos aquí de frente. Vamos a hacer un poco de daño y vamos a mantener esta línea más o menos como está, así. Tiene que mantenerse así, vale, nítido. Vamos a ayudar allá arriba, que están haciendo un desastre aquí y sin un tanque lo van a caer a palo a todito. Ok, vamos para allá. No. Vamos para allá. Algo que me cura pelear de este personaje es cuando uno usa la segunda habilidad que dice llegó el bigote. Pero qué vaina. Espérate. Echen para allá. ¿Y qué? Ay, no. Espérate. Y que llegó el bigote. Una grasita este personaje. Y eso, que todavía tengo que jugar con unos cuantos más también. Porque yo domino unos cuantos roles, sí, pero se me da mejor IADC o soporte en algunas ocasiones. Y claramente juega más o menos con Akali. Últimamente he estado practicando. ¿Vale? No. Echa para allá. Esta torre no la toca nadie. Bueno. Ya vale. No. A ver. A ver, nuestra Akali está más o menos y ya valió madre. Bueno, por lo menos la Saya está rotísima ya. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Ya de aquí en adelante es nada más tratar de tumbar a torre y llevarnos el nexo por delante y hacernos el varón. Yo creo que si nos sacamos el varón, más rápido ganamos. Porque la Saya está rotísima. Ya nos encargamos de fedearla lo suficiente. La ayudamos al inicio. Le dimos la cantidad de kill que necesitaba para empezar a fedearse. Le dimos el palmeo, o sea, le dimos todo. Nosotros hicimos nuestro trabajo a la perfección. Y nuestro equipo se sacó el dragón. Digo, al varón. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer ahora es pusear a muerte. O sea, meter presión hasta decir basta. No, tú ponte atrás de mí y deja que yo reciba el daño. Tú nada más pega daño y yo lo recibo, ¿vale? Así. Así de sencillo. A ver, ok. Entramos. Tiramos todo y la Saya tiene que quedarse detrás de mí, no delante, que tú no me tienes que proteger a mí, yo soy yo a ti. Ay, no, ven. Pero muchacha, ¿y qué? No. Como quiera, caduco, protégeme de aquí antes de que esta vaina venga y me agarre por la cabeza y me dé cocote. Que si morimos todos, se enojó de la situación. Pero por lo menos estamos haciendo algo, que es lo importante, que ya tenemos 18 asistencia, el frecome. Pero ven acá, vi. Vamos a la trompa. Bueno, yo le voy a hacer el focus a la torre, lo que yo le voy a hacer. Que venga todo el enemigo que quiera. Yo le voy a hacer focus a la torre, o sea, al nexo, que yo le voy a hacer focus, porque es para ganar. Si yo me pongo a hacerle caso a los minions, no terminamos hoy. Vale. Y nice. Así es, señores. Mi primera clasificatoria del día ganada. Yendo a soporte. Nítido, ya nos dan una buena cantidad de puntos. Vamos a ver cuántos puntos más o menos me dan. O sea, plata 3. Vale. Ahí dice que gana una partida para ascender. Claro. Y la siguiente partida va a estar más difícil que el carajo. Miren, la Saya está. Se fue 17-4. Hicimos nuestro trabajo a la perfección. 17-4. Ya tú te puedes imaginar. O sea, torre destruida, nos sacamos bastante bien, un buen score.
Bueno chicos, espero que les haya gustado, pueden darle like, suscribirse para más y compartirlo con sus amigos, que es lo más importante. Así que nos vemos en la próxima, chao.